Gracias, Señor, por esta comida. Come, mi niño. No, pero espérate. Es que ustedes no tienen cuchara para ustedes comer. Ustedes ensucian este barrio es muy fino para estar teniendo mugroso así como ustedes. No, 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 no. Señorita, ¿pero por qué usted es así con nosotros? ¿Cómo que porque soy así con nosotros? Ustedes no se están viendo la calidad, ustedes no se la están viendo. Todo mugroso y maloliente, ustedes se están volviendo locos, ¿eh? Señorita, ¿qué hacen ahí sentados? Ustedes tienen que irse de este barrio, porque en este barrio lo único mugroso son ustedes. En este barrio no hay gente así, todo sucia como ustedes. Tienen que irse de aquí. Eso es un barrio fino. ¿Verdad que estén aquí abriendo mugrosos? Señorita, por favor, no lo trate así. Me sigue comiendo, mi hermano. Come, mi hermano. Estos mugrosos estúpidos. No le dije que se vayan de aquí. ¿O que ustedes acaso son sordos? Que se larguen de aquí, que yo le estoy diciendo, que mugrosos como ustedes no pueden estar en este barrio tan fino. Señorita, pero nosotros no tenemos a dónde ir. Miren lo que les voy a decir. Ustedes lo que tienen que ir y llevarle esa comida al perro, a lo que ustedes se lo quitaron. Porque esa comida parece como que fue un perro que ustedes se lo quitaron. Esa comida está toda sucia. Señorita, por favor. Que se larguen, es que le estoy diciendo. Lárguense de aquí. Lárguense de aquí. ¿O qué acaso ustedes son sordos? Porque usted parece como que recogiendo pote no le alcanza para usted comprar un desayuno que no tenga que comerse el del perro. Señorita, yo lo único que hago es un lavado. A mí no me importa con lo que usted no hace. Me da para comer. Usted puede recoger pote porque así que hacen la mayoría de los mugrosos como usted. Mami, pero ya vámonos. Yo hasta me voy porque ustedes ya apestan. Ay, Dios mío, ¿por qué esa niña así? No sé, ella no puede ser así, tan arrogante. Vámonos, mi amor. Mami, pero ¿para dónde tú vas? Estás muy bella. Ah, a laborar, mi niña, cuéntame. Mami, ¿tú no crees como que las autoridades deberían de sacar esos mugrosos que hay en este barrio? Es que esa persona maloliente. Yo tuve un mal rato ahora mismo con unos mugrosos ahí con los vecinos. Ay, Dios. Dame paciencia. Oye, mi niña, lo primero es que tú no puedes tratar a nadie mal. ¿Sabe por qué? Porque todos somos iguales. Y no tengo que sacar porque ellos no son mugrosos. Son seres humanos igual que nosotros. ¿Qué fue que te pasó? Me imagino que le dijiste de todo en la calle. Tú no tomas la lección que yo te doy de la vida. ¿Por qué tú andas humillando a las personas? Dime. Fue así que yo te crié. Esa es la educación que yo te he dado a ti. Mami, pero que esos son unos mugrosos. ¿Tú no le estás viendo? Comiendo con las manos como que no tienen cuchara para comer. Mira, óyeme. Te tengo que decir la cosa, es como hasta de nerviosa me pongo. ¿Tú ves para dónde yo voy? Es a trabajar, para mantenernos, para cuidarte toda la vida que te desde que te tuve, para tú venir y tratar a la gente. Esa es la educación que yo te he dado. Así es que yo te he criado a ti. ¿Tú crees que es posible que tú trates a las personas así? Óyeme, tú y yo tenemos que hablar bien claro. Cuando yo llegue del trabajo, tú me vas a esperar aquí en la casa para que tú y yo tengamos una buena conversación sobre esa actitud que tú tienes contra la persona. Oíste, porque así no fue que yo te crié. Pero mami, tú no me criaste a mí con mugrosos así. ¿Sabe por qué? Porque hay que trabajar, hay que producir, te he dado educación, y eso es a base de esfuerzo que se ha logrado. No es porque tú ay, eres la más, así no. Tienes que esperarme en tu habitación, cuando yo llegue tú y yo vamos a hablar de este tema. Entra a la casa. Bueno, yo me voy al trabajo porque ya estoy tarde. Espérame en tu habitación, como te dije, ¿verdad? Quédate en la casa. Ya que ella no me quiere ayudar para nada, estos mugrosos los voy a sacar yo misma de este barrio. Y yo esto es lo que voy a hacer para sacar esos mugrosos estúpidos de aquí. A esos vecinos los saco yo de este barrio a como de lugar. Hasta abierta está la puerta. ¿A qué entró esa niña ahí? ¿A qué entraría una niña tan arrogante como esa, eh? Le digo a mami que la vecina se robó mi celular. Ay, Dios mío, ¿qué será lo que ella quiere con esa gente? ¿Por qué? Esa niña no puede tener corazón tan negro así. Una gente tan humilde, tan buena. Pero, señores, está bien. Aquí tengo yo la prueba. Te voy. La decirle a mi mamá que está muy grosa, se robó mi celular.
Sí, buena. Sí, está bien, está bien. Ok. Ay, Dios mío, ¿y ahora? Mami, se me robaron mi teléfono, mami, de la casa. ¿Cómo va a ser que te robaron tu teléfono, mi hija? Dime, ¿cómo así de la casa? Explícame. Yo estaba durmiendo y se me lo llevaron. Yo creo que fueron los vecinos. Ay, esos mugrosos, porque son los únicos necesitados en este barrio. Yo te dije que tenían que sacarlo de este barrio y tú no me escuchaste. Pero, oye, ese teléfono lo que tengo es días que te lo compré y ahora me salta que te lo robaron. Yo no puedo creer que te hayan hecho eso. Eso es insólito. Hay que llamar a la policía ahora mismo. Yo te voy a llamar a la policía. Espérate. ¡Aló! Policía, por favor, necesito que vengan a mi hogar. Tome la dirección urgente, que a mi hija acaban de robarle su teléfono. Y es algo insólito por aquí, es algo muy raro, por aquí, por este lugar, por aquí no tienden a robar. Kilómetro 7 de Independencia, casa número 77. Ajá. Ay, por favor, urgente, ayúdenme ahí, que mi niña está vuelta loca. Esto nunca había pasado por aquí, por este lugar, pero dígame usted. Ay, Dios mío, Coral. Y entonces, ¿cómo así? Ya la policía viene ahora enseguida. Pero yo te dejé a ti allá adentro, entonces entraron a la casa. Yo estaba durmiendo, mami, puse mi teléfono al lado y se lo llevaron, yo no sé. Porque yo te dejé en la casa tranquila y te dije, espérame aquí, no puede ser que haya entrado aquí y hacerte yo eso. Yo te dije que esos vecinos tenían que sacarlo de este barrio y tú no me escuchaste. Esto no sucede por aquí, vamos a entrar, ven que la policía ya viene, vamos. Esto por aquí nunca había pasado, estoy sorprendida. Mira, llegamos aquí. Saludos. No, señor. Saludos, sí. Señor policía, usted aquí. Vengo a registrar a la casa por un comentario que está surgiendo. Pero, permiso, por favor. Señor, pero para. Ay, no, pero yo no puedo creer que sean estas personas que hayan hecho cosas. Te lo juro, Coral. Señor, pero ¿qué es lo que está pasando? Por favor, dígame. Señor, ¿alguno de esos teléfonos? Ese es mi teléfono. ¡Ay, mi madre! Ah, ok, ¿es usted, caballero? ¡Qué pena me da esto! Yo que creía que era mentira. Pero que yo no he hecho nada, por favor. Señora, yo no he hecho nada. Yo le juro que yo no he hecho nada. Por favor, suélteme, por favor. Un momento, ¿qué es lo que pasa aquí? Por favor, suélteme, yo no he hecho nada. El teléfono de esa niña. Eso es mentira. Esta joven es demasiado arrogante. Ay, lo que quieren hacerle maldad a esta familia. Yo tengo la grabación de aquí. Si usted me lo puede comprobar, entonces vamos a buscar la prueba. ¿Cómo es posible que tú me hayas hecho esto a mi Coral? Hacerme pasar esta vergüenza. Puso el teléfono ahí para decirle porque esta persona, humilde persona, se robaron esos teléfonos. ¿Y cómo usted hace eso, niño? Eso es falso. Yo no puedo creer que tú me hayas hecho esto. Mírame a los ojos. Tú vas a tener ahora mismo, que pedirle perdón de rodillas a esta persona por la vergüenza que tú me has hecho pasar a mí. ¿Cómo es posible? ¿Fue así que yo te crié? Yo me voy a inclinar a esos mugrosos. Es que no va a tener ningún privilegio, te lo quité todo. Ahora mismo, tú te me vas de mi vista, pero antes de, pídemele perdón de rodillas a ellos. Hazlo, es mi palabra y ya. Freca, altanera. Yo te perdono. Usted me pasará esta vergüenza, señores. Discúlpame, mi niño. Mira, ver a tu madre así. Eso es un trauma, pero discúlpame. Sí. Señora, discúlpeme esa vergüenza que me hizo pasar esa niña. Esa no es la crianza que yo le he dado. Está bien. Discúlpeme mil veces. Lo hice porque dudé en el momento. La suerte es el señor que me sacó de duda. Pero, perdón. Así se cree, señor. No, tranquilo, mi niño. Pasen también, buenas tardes. También le pido disculpas a ustedes. Muchas gracias, señor. Gracias. Muchas gracias, señor Alfonso. Estamos a las órdenes. Ya vieron esta historia. No importa con qué usted coma. Estas personas comen con la mano y son humildes que cualquier persona que come con una cuchara. Las personas no pueden humillar a los demás. Debemos ser honestos y tenemos que ser humildes ante todo como estas personas, que no le quita nada comer con las manos. Eso no le quita la humildad a una persona. Así que bendiciones, comparte, comenta
deja un bonito comentario, da like. Y sobre todo, bendiciones.